Hola a todos, soy Isabel García Velasco y tomo el testigo de este relevo flip de Sergio Mata. Antes de nada quería agradecer a Carmen Iglesias y a Inever y Crea la oportunidad que me han dado de eh, hacer mi pequeña aportación a lo que es para mí el Flip Classrooms o la clase invertida. Bueno, yo quería destacar que Flip Classrooms en realidad es un complemento para una metodología activa. No es simplemente darle la vuelta y empezar a eh, que los chicos vean vídeos en casa y ya está. Es mucho más que eso. Y, en mi caso, que ya utilizaba algo de Flip Classrooms como soporte a nuestro trabajo diario, pues se ha convertido en una solución a un problema que encontré cuando empecé en septiembre. Y porque es necesario que vayamos adaptándonos ¿no? a lo que nos va viniendo y cambiando nuestras clases según las necesidades de nuestros alumnos o de los cursos que nos toquen. Y este año, cuando he empezado a dar cuarto de la ESO, me he dado cuenta de que... Tres sesiones semanales para seguir trabajando como yo estaba acostumbrada a hacerlo, como creo que debo trabajar y como mis alumnos, porque llevan conmigo desde primero de la ESO, estaban acostumbrados a hacerlo, pues no podíamos eh, hacerlo con una clase más habitual. ¿no? Hasta el momento yo tenía tiempo de hacer eh, pues una introducción de, de, a los contenidos conceptuales de transmisión, recepción, podríamos llamarle, y después poder continuar trabajando en el aula que para mí es lo fundamental que ellos trabajen que ellos investiguen y que vayan creando esos andamiajes y ese conocimiento ellos mismos este año iba a ser completamente imposible no podía sacar tiempo para todo así que pues tuve que darle la vuelta a la clase y empezar a utilizar flip classrooms de una manera habitual Empecé a grabar mis propios vídeos, a ponerme delante de la cámara. ¿Y por qué creo que es importante esto? Bueno, pues porque creamos un vínculo afectivo con los alumnos y, bueno, pues que al final te vean en clase en casa y seas tú. El que les sigue dando las explicaciones habituales, bueno, pues supone, yo creo que una mayor tranquilidad. Aún así, hay millones de recursos en la red. Es verdad que para mí, en sección bilingüe, pues es bastante más complicado encontrar recursos, pero creo que para los demás se pueden encontrar muchos recursos en la red y, sobre todo, sacarle partido a las comunidades de aprendizaje y a los claustros virtuales que aportan constantemente nuevas ideas y nuevas formas de trabajar. En mi caso, por ejemplo, que mis alumnos toman Cornell Notes cuando ven los vídeos, bueno, pues esta nueva forma de tomar apuntes yo la he conocido gracias al claustro virtual. Y os voy a contar un poquito cómo es una clase flip y qué es lo que hacemos después en el aula. Bueno, pues así comienzan mis clases flip. Hello everyone and welcome back to Fun with History. Hello everyone and welcome back to Fun with History. Hello and welcome back to Fun with History. ¿Y qué hacemos después? Bueno, pues ellos tienen que verse una parte del vídeo en su casa, no todo el vídeo completo, no se trata de cargarles de trabajo y además no tendría sentido porque ¿cuántas veces hemos estudiado una unidad didáctica en una sola sesión. Bueno, pues del mismo modo con Flip Classrooms, tampoco damos, eh, no hacemos 50 vídeos y vemos 50 temas, ¿no? Trabajamos un tema, pero le dedicamos una serie de sesiones. Ellos tienen que tomar sus Cornell Notes y al día siguiente, al comienzo de la sesión, lo que hacemos es un. Eh, repaso, un repaso en el que yo les hago preguntas a ellos y ellos se hacen preguntas entre sí. Y es increíble ver la, el nivel de participación que tenemos de manera diaria utilizando Flip Classrooms, porque ellos saben que necesitan eh, verse los cinco minutos de vídeo que les corresponde, tomar las Cornell Notes, porque al día siguiente vamos a trabajar sobre ello. Yo voy desde luego a tomar notas y y vamos a empezar a hacer actividades que tienen que ver con ese apartado que han visto con lo cual estarían absolutamente perdidos no es una tarea que yo les mande de un día para otro siempre tienen eh, pues más de una semana yo les aviso con tiempo ya vamos a empezar a trabajar la siguiente unidad hay que empezar a verse los cinco primeros minutos hay que tomar las Cornell notes y así vamos trabajando bien una vez que estamos en el aula pues comienza verdaderamente ese aprendizaje significativo. Ellos trabajan, investigan, indagan y amplían conocimientos, con lo cual yo creo que además eh, profundizamos muchísimo más que en una clase simplemente de transmisión, recepción. Bueno, y además, ¿qué más nos permite el Flip Classrooms? Bueno, pues por ejemplo trabajar eh, contenidos transversales como por ejemplo... Eh, fomento de la lectura. Bueno, el proyecto que estamos llevando a cabo en este momento, que se llama Room 101, eh, nos está sirviendo. La novela de George Orwell, 1984, es el hilo conductor para trabajar totalitarismos, para trabajar imperialismo. Y los vídeos están incluidos en esta pequeña habitación de escape y ellos tienen que ir indagando, creando materiales, creando un pequeño proyecto para poder. Escapar, ¿no? Y bueno, yo creo que lo mejor de todo esto es que les escuchéis a ellos. Es una pequeña aportación de algunos de mis alumnos de cuarto de sección bilingüe para que veáis qué es lo que piensan, si les gusta o no les gusta que hayamos introducido esto del Flip Classrooms en nuestras clases. Eh, las Flip Classrooms, eh, clases invertidas, se más dinámico para aprender y aprendemos de mejor manera y además así la tarea de de Álvarez que sería lo más aburrido pues la hacemos en casa y así en clase pues nos divertimos más y tenemos más tiempo para atender a la profesora y para trabajar y no solo eso sino que teniendo los vídeos subidos a la plataforma de YouTube podemos ver los que queramos y si tenemos dudas resolverlas en clase y ya para concluir le paso el testigo a otro profesor maravilloso que se llama Juan San Martín nos vemos muchas gracias